Guten Morgen. Buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso, presencial y en línea, está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejia.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. Hoy es jueves 30 de mayo del año 2024. Estamos con la famosa Anaíz del Rosario Salazar. Ojeda. ¿Ah? Ojeda. Anaíz del Rosario Salazar Ojeda. No, pues imagínese todo ese montón de nombres, toda la tinta que me hizo gastar usted. Ya casi sé. Se le acabó la tinta a mi lapicero. Y eso que no conté, todo el rosario. Hoy son los gozosos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios te salve María. Imagínese usted donde yo diga todo ese rosario. Ya sé, ya sé. No. Edad. 41. Mexicana. Sí, mexicana. ¿De dónde? De Sinaloa. ¿Y dónde vives ahora? En Los Ángeles, California. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy una ama de casa, desesperada. ¿Y por qué se ama de casa? ¿Por qué no dice gerente de hogar, que suena más fuerte? Ay, ¿de veras, de edad? Claro. Sí, cierto, sí, cierto. Gerente de hogar. Gerente de hogar, me gusta. Sí, es que suena con más fuerza. Sí. Y si usted va al banco a hacer un préstamo, se lo va a hacer más fácil diciendo soy gerente de hogar que diciendo soy la sirviente de la casa. Es cierto. Cierto, lo voy a cambiar. Es más, lo voy a apuntar. Apúntelo una vez antes que le olvide. ¿Cómo llama tu papá? Se llama Gilberto. ¿Vive? Sí. ¿Tu mamá? Candelaria. ¿También? Sí. ¿Tú vives con quién? Vivo con... Tengo 4 hijos y soy una mujer casada. Vivo con mis 4 hijos. ¿Y con quién más? Mi esposo. ¿Cómo llama? José. Bueno, más bien ellos viven conmigo, ¿verdad? Sí, sí. Y tengo 2 nietos ya. Viven aquí también conmigo. ¿En serio? ¿Ya tiene 2 nietos? ¿Ya? 2 nietos. Tenemos 2 nietos. Y hay que estar dispuesta a cambiar. ¿Qué quiero cambiar? Bueno, para empezar, llevo muchos años lidiando con depresión. ¿La quitamos toda o dejamos un poquito? No, ya viví muchos años con ella, quítela. Quitémosla. De una vez la quitamos. Sí, todo. ¿Qué más vas a quitar hoy? Tengo ansiedad. Ansiedad en el fondo es un temor a algo, temor al futuro, qué va a pasar, temor a que se sepa un secreto que tengo. Esa es la ansiedad, un temor, y no sabemos a qué. ¿A qué le tiene usted temor? Pues mire,
Para empezar, vengo de una familia disfuncional. Mi mamá, yo tenía 15 años cuando ella cayó a la cárcel y por ende yo quedé al cargo de mis hermanos, éramos 6 hermanos. Quedé yo a cargo de ellos, yo tenía 15 y mi hermano más pequeño tenía, ¿qué sería? Un mes. Entonces, ella hizo 10 años de cárcel. So, esos 10 años yo fui para 3 de mis hermanos, fui como quien dice mamá y papá. Entonces, pues ya sabrá usted, una menor de edad aquí en Estados Unidos, pues difícil, pero salí adelante. Y cuando mi mamá salió de la cárcel, ya no salió la misma mujer que entró, ya no era la misma. Entonces, ya no quiso esa responsabilidad, ¿no? Yo me sentí orgullosa al decirle, ok, aquí están tus hijos. O sea, sobreviviste y sobrevivimos. Pero ya no, ya no quiso ese compromiso, esa responsabilidad. Entonces, yo tenía 22 años, 20, 22 años cuando ella salió. Tenía 25. 25, sí. Entonces, cuando ella salió, salió con amistades que no, pues no las mejores, pues imagínense, ¿no? Y una de mis hermanas, le gustó el ambiente en el que mi mamá se empezó a enredar. Y Emily fue asesinada, ¿no? Por miembros de la ganga aquí en Los Ángeles. Ella tenía 18 años. Entonces, para mí la pérdida de ella fue muy difícil, fue muy difícil. Después ella como que quiso enmendar, ¿no? Se salió de ese ambiente. Pero igual, ya no ella. Ya todo el mundo no quiso la responsabilidad. Entonces yo ya en ese momento ya asumí yo la responsabilidad de que, ok, mamá y papá soy yo. Punto. Entonces agarré a mis hermanos de vuelta y han vivido conmigo siempre. Hasta hace poco que ya empezaron ellos a tomar su vida, se casaron y se separaron, pero igual, fin de semana, mi casa es donde están aquí. Mi hermano de 18 años, Jonathan, se graduó de la high school y me pidió un viaje para Guadalajara para ir a ver a su papá, porque somos de papás diferentes todos. Y yo pues dije, ok, está bien, él quiere ir a ver a su papá, él puede ir. Entonces, llegando allá, él se fue un junio 2 y un junio 4, iba saliendo de un partido de fútbol. Y una persona que andaba borracha, lo chocó y él falleció. Espérate, yo escribo. Yo estoy escribiendo, ya te digo cuándo. Y A Guadalajara sí. a ver a su papá. Tenía 18 años. Sí, 18. Mi hermana tenía 19 cuando ella falleció. Entonces, he tenido pérdidas, pero para esto me adelanté un poquito. Fui criada por mi abuela. Entonces mi abuelita fue la que fue mi soporte en todo momento, con sus consejos, con su guía, con tratar de decirme mantente fuerte, ¿no? Entonces a la edad de 24 años yo dejo a una persona con la que yo estaba, con la que tuve dos hijos.
porque no miraba yo, era una persona buena, pero no miraba, no era él lo que yo ocupaba en mi vida. Entonces, a los meses conozco yo a mi actual esposo con el que estoy, que es 20 años mayor que yo. Es un hombre muy, es bueno, es buen proveedor, fue como mi salvavida. Fue como mi salvavida para ya no cargar yo sola con toda esa responsabilidad, ¿no? Pero voy a ser honesta con usted. Tengo que ser honesta porque si no me engaño yo misma. Todos esos años a él lo he visto como, no quiero decir como mi papá, pero sí como una persona que estimo, no como hombre, sino como, sí, como mi protector, ¿no? Entonces, cuando fallece mi hermano, ya venía yo arrastrando una ansiedad, miedo, muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque pues al ser mamá decía yo, ¿acaso también yo voy a perder un hijo? Y cuando estábamos enterrando a mi hermano, me acuerdo que dije yo, wow, llenos de vida, llenos de ellos, los dos eran una personalidad muy de, vamos a la playa, vamos, vamos a comer, vamos, vamos a caminar, vamos, nada de que no quiero, no, ah, no me gusta, no, eran personas muy, y decía yo, ya no están, y aquí estoy yo, viva, y como quien dice, me siento muerta, soy como un zombie caminando. Voy por la vida caminando porque tengo que caminar, me despierto porque me tengo que despertar, pero ¿dónde está ese gozo? ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está la Anaí que a pesar de las circunstancias yo era una muchacha alegre, muy segura y todo eso lo perdí, no sé para dónde se fue. Entonces cuando regresé de México, regresé buscando a esta persona, al papá de mis hijos. Y ahí empezaron algunos conflictos porque siento, doctor, como que cuando estoy con esa persona siento como que ahí es donde debo de estar. Al papá de tus primeros dos hijos. Sí. Siento como que ahí es, that's home. ¿Sí me entiende? ¿Cómo se llama sin apellido? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Sí. Estás en una situación muy difícil porque estás con dos hijos, con Jesús, dos hijos con José, ambos con Jotas. ¿Y por qué fue Así la que es que, separación con Jesús? porque quiero decir que los dos éramos mucho más jóvenes. Él es una persona, yo soy una persona muy platicadora, muy activa, o sea, era, porque ya no, muy activa, muy luchona. Y él no, él es una persona muy pasiva, muy tranquilo, muy callado, es sierreño, es de la sierra, so tienden más a ser más cerrados de mente. Entonces peleamos mucho. Y pues llegó este hombre que es un hombre bueno, pero también un hombre muy inseguro, porque pues en la diferencia de edad, muy celoso, muy posesivo. Y siempre desde un principio de la relación. Y creo que eso, en lugar de acercarme más a él, me aleja. Y es por eso que no he podido llegar a quererlo quizás como él quisiera. Los celos alejan, los celos Porque acaban con cualquier relación. sí, porque no me deja ser yo. Y creo que
me he perdido. Pero el miedo de dejarlo, no me gustaría que mis hijos sufrieran o pasaran por lo que yo he pasado. Entonces digo yo, ok, ¿cuándo voy a vivir para mí? Tiene toda la razón. Cuando tenga 50, 60, ya muy tarde. Tienes toda la razón. Y ese es mi miedo. ¿Por qué? Porque tengo una tía que ella vivió exactamente lo mismo. De hecho, la semana pasada vino y me enseñó el contacto de la persona que todo el tiempo ella quiso. Y me dio tanta curiosidad que cuando me enseña cómo lo tenía ya grabado, lo tenía como tú, a esa persona. Y yo a esta persona la tengo grabada como you. Y me dice mi tía, hija, lo único que te puedo decir es que vivas, me dice, porque nadie te lo va a agradecer. Dice, tus hijos no te van a agradecer. No quiero decir sacrificio, pero dice, la vida se va, tu juventud se va, y si no viviste, no viviste. Pero no me gustaría tomar una decisión y que mis hijos paguen ese precio, que sufran lo que yo sufrí, la inestabilidad. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita. ¿Cómo llama? Cecilia. Mi abuelita fue una mujer que guapo. Una gran mujer. ¿Era la mamá de quién? De mi mamá. Y ella quería mucho a José. Ella fue la que me dijo, ¿sabes qué, hija? Aquí tienes que sentar cabeza porque este es el hombre, dice, que yo le pedí a Dios que te mandara. Dice, porque tú ocupas a alguien que esté ahí para ti, porque yo no voy a estar. Y sí, de hecho, ella 6 meses después murió. Y le dije, yo me voy a dejar sola. Y me dice, no, me dice, te quedas con José, me dice. Dije yo, ok, eso también siento como que si lo dejo es como fallarle a ella. No, a ella no tanto, sino a José, que también tanto te ha apoyado. O sea, la cosa está difícil, pero vamos a ver cómo desenredamos esa madeja. Sí, me gustaría saber, ok, ¿estoy en el camino correcto? Espera, y yo tomo unos libros al azar de mi biblioteca y los abrimos al azar. A ver qué te dicen. Espere, yo abro aquí. Ok. Princess, can you bring me water bottle from my room, please? Bueno, tomé 4 libros. De arriba hacia abajo, ¿cuál tomo? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Sin leer el título. No, no necesita leer el título, no necesita leerlo. Simplemente de arriba hacia abajo. Hemos dicho, lo pongo al revés para que no lo pueda leer. No, pero como ya le dije, de arriba hacia abajo. ¿Cuál tomo? Me llama la atención el tercero. Entonces tomo el tercero. Este. ¿En qué página lo abro? En el 33. Si le muestro, a ver, se lo voy a poner para que lo pueda leer, porque en este momento las letras para ti están al revés. Voy a enderezarlo. Voy a enderezar la imagen. Ya la voy a enderezar.
Enderezar imagen. Ya estoy entrando al menú. Ahora sí lo puedes leer. Mira lo que te salió en la página 33. No, está al revés, ¿no? Ah, está al revés. Yo pensé que lo Sí. había enderezado. Espere, pues yo lo enderezo. Ahora sí. Ah, ahora sí. Desprográmate, sé tú mismo. Oh, wow. Bueno, como eran cuatro libros, vamos a abrir otro. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿qué número? El segundo. ¿En qué página lo abro? El 12. Voy a leer a ver si algo sale. Espérate, yo te lo pongo que la imagen enfoque. Enfoque la cámara. Pero ya te lo voy a leer. Okay. Dice: del tiempo de los abuelos a hoy, la mujer en el país y en el mundo avanzó y se superó más que el hombre. ¿Sabía usted que las mujeres son más sabias que los hombres? Bueno, ahí como que no salió nada. Vamos con el siguiente. El segundo. Página. 16. Pero estos libros tienen como 400 páginas. Estoy diciendo las primeritas. Podría ver qué le salió en la 16. Vamos a ver. Voy a leerlo porque es letra chiquita. Dice: iluminación, dijo el maestro, significa saber exactamente dónde estás en un momento dado, y eso no es fácil en la situación que estás ahora. Y habló de un conocidísimo amigo suyo que a sus 80 y tantos años seguía recibiendo infinidad de invitaciones. Un día, mientras consultaba su agenda durante una recepción, alguien le preguntó cuántos compromisos tenía para aquella noche. Seis, respondió el anciano sin apartar los ojos de su agenda. ¿Y qué hace usted? ¿Comprobar a dónde tiene que ir a continuación? No, trato de saber dónde estoy ahora mismo, quién soy. Está como Wow. enredadito, está como enredadito. No, yo sí le entendí también el mensaje de la abuela. También. Claro, porque Es el último libro. ¿Qué página? 28. 28. Se la leo, es 28. Okay. La leo. Dice: listo. Entonces voy a empezar a leer. Incluso lo tengo señalado con un poquito de amarillo, ligeramente Wow. amarillo. Puede que tengas buena intención, pero no puedes hacer al otro según tu buena voluntad. Tienes que vivir tu vida. Resulta que mirado claramente lo que está ocurriendo es que porque uno se porta mal, al otro le sube la presión. El entender esto bien, sin identificaciones, es una liberación. Wow. Solemos reaccionar ante las imágenes que nos reflejan los otros. Vemos en el otro lo que estamos deseando ver, lo idealizamos, o ponemos en él nuestros miedos, lo rechazamos, y así nos impedimos conocer al otro en su realidad y a nosotros en la nuestra. Bueno, eso está como enredadito. Vamos más bien al proceso. Guardemos Yo los libros. sí entendí. Si se da cuenta, todos son de soltar. Entonces usted sí lo entendió.
Yo sí. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? Los últimos 49 años más felices. ¿Qué le faltan 49? Se tiene que pensar en usted. Sí. Pues falta de energía. Le ponemos bastante. Sí, por favor. Bastante le ponemos. No tengo motivación. También se la ponemos. ¿Qué te Me siento gusta como, me hacer? siento invisible, doctor. Me siento como que me estoy sintiéndome invisible. Y siento que eso me ha afectado. No soy muy constante. Por ejemplo, digo que mañana soy muy decidiosa. Dejo todo para mañana. Sí. Ay, pobre Anaí de mañana. Que la Anaí de hoy le manda todo el trabajo para que ella lo haga. Pobrecita, no quiero ser la Anaí del mañana. Sí. Porque la de hoy no quiere hacer el trabajo que le corresponde. Ah, no, que lo haga la de mañana. Que lo haga la de mañana. Sí. Otro sentimiento que tengo es, llevo ya años experimentando una sensación como que espero algo. Espero una sensación como que espero algo o alguien. No sé cómo explicarla, pero sí, una sensación como que algo estoy esperando, como que everything's gonna be okay porque algo va a pasar o algo o alguien va a llegar y como, I don't know, una sensación como de que okay, algo va a pasar, algo, estoy esperando algo o Eso alguien, I don't know. esperemos a ver qué es. Ahora nos damos cuenta. ¿Qué más vas a quitar hoy? ¿Tienes Todo lo que es, corajes, ¿no? enojos? Tristeza, sí. Miedos también. Tristeza, miedo, sí, pero así como que diga usted coraje o que le tenga coraje yo a mi mamá o coraje a la persona que le quitó la vida a mi hermana. El otro día me estaban preguntando y le digo, no, mi nana decía que tenía yo una gran virtud, que era de que no sabía yo guardar como rencor, no era rencorosa. No soy rencorosa, no sé odiar a alguien. Si usted ahorita me ofende y me insulta y mañana me ve y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo, hola, ¿cómo estás? O sea, decía, mi nana, eres tonta, hija, dice, porque llegan y te humillan y tú al siguiente día dice como si nada, le digo, pues, no sé odiar. No Bueno, sé si sea bueno o malo, pero es no. bueno, es bueno. Entonces, si se da cuenta, todo lo mío es emocional. Físicamente, me preguntaban, ya tienes 40, ¿qué te duele? Pues una rodilla. Siento mucho, una rodilla me duele mucho, pero en sí me siento bien físicamente. Solamente falta de energía. ¿Cuál rodilla te duele? La izquierda. Y ¿sabe qué, doctor? Últimamente me ha dado mucha ansiedad por comer azúcar, mucho pan, y antes pues no lo tenía. Quitamos eso. Ay, sí, quítelo porque me está causando unas libras de más. Oh, pues que usted me autorizó que le quitara eso. Sí. Después no me haga Todo. reclamos. No, Bueno. nada. Entonces murió. Doctor, ¿será posible? ¿Me puedo decir que soy una persona afortunada en el amor? Porque he tenido hombres que me han querido mucho. ¿Verdad? Mi nana decía, busca a quien te quiera, no a quien querer. Dice, porque vas a sufrir más. Pero me gustaría saber. I don't know. Me gustaría saber quién es el hombre que me va, o sea, qué enredo, ¿verdad? Casada y buscando todavía el amor de mi vida. ¿Seré yo? A lo mejor, Ay, doctor. quién quita, a lo mejor soy yo. You never know. You never know.
Me gustaría saber si lo conocí en otra vida y es en esta vida está aquí o estoy en el lugar correcto. Yo nomás quiero saber, estoy en el lugar correcto. Porque siento, me siento como una plumita perdida en el que va por el mundo sin rumbo fijo. Hay que Tengo mirar muchos qué vacíos. encontramos porque todo eso termina dentro de 49 años. Ya dentro de 49 todo eso que usted me está diciendo terminó. Wow. Y uno llorando aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo. Okay. ¿Me puedo poner headphones? Para taparse los ojos. No, los oídos. Ah, sí. Let me see. Para no desconcentrarme. Estoy en el cuarto de mi hija. No sé. Para concentrarme mejor, ¿no? Vale, pues órale. Sí. Princess, ¿cómo le pongo aquí, mami? Oh, espérame. Okay. Tengo que estar acostada. No, no, esto se puede hacer de pie, montando a caballo, en bicicleta, nadando en la piscina. Esto se puede hacer como usted quiera. Okay. Listo, déjalo ahí. Entonces cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento que recuerdas. Puede ser con la nana, puede ser un momento triste, puede ser cuando eras niña. Y me lo dices. 1. Dos. Tres. Si eras niña o grande. Si estabas sola o con alguien. Cuatro. Si era de día o de noche. Si estabas sola o con alguien.
No, no se me viene nada. Maravilloso, eso quiere decir que ya se fue todo. Ahora que ya se fue todo lo que te perturbaba, mientras llega algo, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. Sí. Entonces, mientras te llega algo, háblame de ese momento. Cuando me avisan que mi hermana tuvo un accidente, ¿Y te dijeron dónde la tienen? no, solamente que ya tenía un accidente. Pues trata de averiguar qué fue lo que le pasó. Llama a tus amigos, llama a tus amigas, a ver quién sabe de Emily. Yo estaba en México, me vengo de México y llego aquí. Cuando llego, me recogió una tía, me lleva a su casa y esperan a que mi mamá venga. Nadie me quería decir la noticia, esperan a que mi mamá venga. Ya cuando mi mamá viene y la veo en negro, ya sabía yo que Emily no, ya no estaba. No estaba en este plano, pero está en el otro y ahora vamos a hablar con ella. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Emily. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Así es como Emily te va a responder a tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola Emily, ¿cómo estás? Eso que llegó a tu mente es la respuesta. Bien. Emily, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermana Naid es fea o es linda? Bonita. Dígaselo, a su hermana le gusta escuchar eso. ¿Y es una bonita, inteligente o tonta? Muy inteligente. Dígaselo también. Emily, ¿perdonaste a esas personas ignorantes que mataron tu cuerpo pensando que también te mataban a ti? Sí. Dile a tu hermanita Anaid que también los perdone. Están perdonados. Muy bien. Emily, ¿tu mamá tuvo algo que ver con que te enredaras con esa gente? Sí. ¿Perdonaste a tu mamá por eso? No. Pues hay que perdonarla porque si no, no te permiten llegar a la luz. Anaid, tienes tarea todavía como hermana mayor, convencer a Emily de que perdone a tu mamá para que pueda llegar a la luz. Yo tomo jugo mientras tú convences a tu hermanita de que perdone. Tú eres la mamá, tú eres la hermana mayor, tú eres la guía. Emily te hace caso a ti. La sentida.
Asentida, perdí muchos años. Familia. Yo sé quién nos puede Pero no ayudar. está enojada, no está enojada. Convéncela de que perdone, para que trascienda. No está enojada. Sí que no está enojada. Ah, bueno. Emily, ¿qué le quiere decir hoy a tu hermanita, Anaís? Es fuerte. Es luchona. Tu hermanita está en un dilema. Y te va a decir cuál, aunque yo creo que ya tú lo conoces. Tu hermanita está joven. Es bonita. Es inteligente. Es mamá. Es abuela. Le faltan 49 años. Merece ser feliz porque ella ha sido muy buena con ustedes. Tú sabes a qué me refiero. ¿Qué consejo le das hoy a tu hermanita Anaís? Que luche por su felicidad. Listo. Voy a pedir más opiniones, Emily. Voy a platicar con la nana. Abuela, la saludo. Estoy aquí con su nieta querida. Su nieta está pasando por un momento de incertidumbre. No sabe qué camino tomar. Usted que es la abuela, usted que es la mamá, usted que es la nana, ¿qué consejo le da a su nieta? No sé. Abuela, ¿cómo era la relación con el abuelo, con su esposo? Mal. Ah, con razón, con razón. Abuela, ¿quién de los ancestros está ahí con usted en la luz que aconseje a su nieta? ¿Una bisabuela, un bisabuelo? ¿Quién está? Mis papás. Entonces páselos. Anaí, saluda a los bisabuelos. Hola. Y pregúntales qué te aconsejan. ¿Qué me aconsejan? Busca la felicidad. Listo, me parece muy bien. Encuentra la felicidad. Entonces vamos a buscarla. Anaid, vamos a hacer una progresión al futuro y también al pasado. Vamos a hacer las dos cosas, porque vamos a encontrar tu felicidad. A ver dónde se quedó. Vámonos al futuro. Imagina que estás con Jesús. Y nos vamos a ir al futuro con Jesús. Vamos al momento de que tú tienes 50 años. Y observa cómo va tu vida. Imaginando que estás con Jesús. Observa en el espejo del tiempo.
Mira en ese espejo tu vida. ¿Cómo puedo ver? Imagina que estás mirando en un gran espejo, el espejo del tiempo. Observa si todavía eres bonita como cuando tenías 41 años. ¿Todavía tienes algo de aquella belleza? No mucha. No mucha. Entonces avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 60 años. Ya empieza a aparecer una que otra arruga, pero cada arruga tiene una historia para contar. Observa qué ha quedado de aquella belleza que tenías a los 41. No mucho. Ya no mucha. Ahora avancemos más en el tiempo. 70 años. La abuelita Naid, ya de 70 años. Ya hay más arrugas. ¿Cómo te sientes? Jorobada, Ajá. cansada, ¿Sigues todavía con Jesús? sí. Muy bien. Ahora avancemos más. 80 años. Enferma. Ya estoy enferma. ¿Vives todavía con ese viejo de Jesús? No lo veo. Ya no lo veo. Parece que se fue primero que tú. Entonces ahora vamos al final, al momento en que tú también te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te tienes que ir. Observa quiénes te están despidiendo. Si están tus hijos y tus nietos. Mis hijos y mis nietos. Entonces despídete porque ya no puedes permanecer más tiempo. Te tienes que ir. Ya terminó tu misión. Ya es justo que brille para ti por siempre la luz perpetua. Vete en paz. Y observa quiénes te están esperando en el otro lado, quiénes salen a recibirte. Mis hermanos, Salen mis hermanos a recibirme. mi abuela, mi abuelo, Está mi abuela y mi abuelo. unos tíos. Pues salúdalos, porque ya regresaste al origen. Ya volviste a la fuente, regresaste a la luz. Mucha gente. ¿Consideras que aquella misión que fuiste a cumplir abajo a la tierra la cumpliste bien? No. ¿Qué hubieras querido cambiar en esa misión? Tener decisión propia. Muy bien. Entonces regresa a la tierra otra vez. Regresa otra vez a ese cuerpo lindo de 41 años. Porque vamos a tomar por otro camino.
para que tú puedas decidir. Te regresa al momento en el que tienes 41 años. Y a esta vez vas a imaginar que estás con José. Y nos vamos a ir al futuro con José. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Ya José tiene 70. Observa cómo vas. Todavía tiene. Viajando. Estoy viajando. Aquella lozanía, aquella belleza que tenías a los 41, ¿todavía la conservas? Sí. Muy bien. Súper. Ahora avancemos más en el tiempo. 60 años. Observa si todavía viajas. Sí. Por mis hijos y mis nietos. Maravilloso. ¿Y todavía conservas aquella belleza que tenía a los 41? Un poco. Muy bien. ¿Sientes que eres feliz? Satisfecha. Muy bien. Avancemos más. 70 años. ¿Cómo va esa abuela de 70 años? Una abuela. Siendo abuela. Maravilloso. ¿Amas a tus nietos? Mucho. Bueno, abuela, vamos al momento final. Te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te tienes que despedir de tus nietos y tus hijos. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo que tanto te sirvió. Mucho arrepentimiento. Mucho pesar. Ajá. Desperdicié mi vida. No, tampoco la desperdició toda. Ahí están esos hijos, ahí están esos nietos. ¿Que le hubiera podido vivir mejor? Sí, eso es cierto. ¿Que le hubiera podido aprovechar un poquito más? Sí, eso es cierto. Pero no la desperdició. Aprendió como espíritu. Superó. Ya en otra vida mejoras lo que puedas mejorar, pero en esta ya te tienes que ir, ya terminó. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Eso me prometí. En la otra vida iba a vivir más, al máximo. Maravilloso. Entonces vete en paz. Sube a la luz. ¿Qué te están esperando tus familiares que se fueron primero? Hay muchos. ¿Es que te aman? Tú fuiste buena con todos. Cumpliste tu tarea. Fuiste una misionera del amor. Entonces siéntete orgullosa. Mucha luz. Pues te lo mereces. Fuiste misionera del amor. Te mereces esa luz. Ahora que estás en esa luz, misionera del amor,
le retiras a esa jovencita de 41 años la depresión. No la necesita, ¿para qué? Y además es vieja. Si fuera nueva, yo soy el primero que le digo, vea, guarda esa depresión que está nueva. Y el día de mañana tiene alguna calamidad y la estrena. ¿Pero qué va a estrenar una depresión vieja? Tristezas viejas. Pura basura emocional. Se la retiras. Sí. Toda, completa, no le dejes nada. Ella no necesita eso. Ahora te pregunto, ¿qué tenía que aprender ella de esa relación, ese momento de vida que compartió con Jesús? Valorar. Tenía que aprender a valorar. ¿Qué más aprendió ella en esa vida? A querer. Ah, no, es que ella fue una misionera del amor. Ella fue papá y mamá para esos hermanos. Que se sienta orgullosa de eso, que saque pecho. Y súbele bien alto la autoestima, lo más alto que puedas. Y ponle bastante energía, lo más que puedas. Ponle motivación de misionera de la ciencia de la paz. Motivación de mensajera del amor. Ponle bastante motivación y le sube bien alto la autoestima. Y le pones bastante energía. Ella tenía algunas tristezas, poquitas, pero tenía. ¿Qué la ponía triste? Sus pérdidas. ¿Y ella qué perdió? Se perdió ella misma. Ella misma estaba perdida. Entonces la ayudas a buscar, la ayudas a que se encuentre. ¿Cómo? Muy fácil, tú estás en la luz, tú estás arriba. Mira hacia abajo, allá el planeta Tierra. Y como estás mirando desde arriba, tú puedes ver todos los caminos. Tú puedes ver toda la vida pasada y toda la vida futura de Anaíz. Retírale los miedos, retírale las tristezas. Ponle autoestima de campeona. Fuerza de voluntad. Eso, ponle bastante, lo más que puedas. Bastante, bastante le pones. Aurelio, ¿y si se me va la mano y le pongo más de la cuenta? ¿Qué problema hay? Ninguno. No, póngale más de la cuenta, que sobre. Y la pone bien sexy, bien romántica, bien coqueta, bien femenina.
¿Cómo está quedando? Fuerte. Súper, maravilloso. Y que a partir de hoy haga las cosas cuando las tiene que hacer, que no las postergue para la Anaí de mañana, que la Anaí de mañana va a estar muy ocupada con lo de mañana y no puede hacer lo de hoy. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Anaí se sentía invisible. Tú con una varita mágica le puedes cambiar eso para que sea la princesa, no, la princesa no, la reina más visible de todas. Como en el cuento de la Cenicienta, que la Cenicienta también era como invisible para sus hermanas. Y llegó la madrina, la nana madrina, y la hizo visible. Y yo le voy a pedir ese favor a la nana. Abuelita Cecilia, necesitamos hacer visible a esa reina, a esa princesa que es su nieta. La toca a usted con el poder mágico y la vuelve visible. Sí. Muy bien, entonces abuelita, tóquela. Y para celebrar que es visible, le quiere enviar desde la luz cinco abrazos bien poderosos de oso cariñoso, oso meloso. Sí. Entonces abuelita, envíele cinco abrazos bien fuertes. Se los doy. Déselos, apapache, abrace a esa nieta linda e inteligente que usted tiene. Abuela, su nieta linda, inteligente, tenía a veces, ocasionalmente, un dolor en la rodilla izquierda. Usted se lo puede sanar. Usted le puede aplicar el bálsamo mágico sanador. ¿Qué estaba causando ese dolor en la rodilla de su nieta? Mucha carga. Estaba cargando mucha cosa. Entonces, abuelita, le libera la carga y le aplica el bálsamo en las dos rodillas de una vez. Sí. Muy bien. Entonces, libere la carga y embalsámele esas dos rodillas. Que su nieta quede más embalsamada que faraón egipcio. Su nieta a veces tenía la sensación de que espera algo. En el fondo, ¿qué estaba esperando su nieta? Que alguien la rescate. Pues abuelita. El Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién vendrá a ayudarme? Yo, el Chapulín Colorado. Entonces, abuela, ¿va al rescate de su nieta?
¿Qué le aconseja? Ella tiene que poder sola. Eso. Bueno, ya usted le dio fuerza y voluntad. Ella tiene que salir adelante sola. Y es capaz. Ha demostrado desde que era joven que puede. Que es una guerrera. Su nieta tenía poquitas, pero tenía algunas tristezas. ¿Qué la ponía triste? Está sola. El diccionario español de la Real Academia Mexicana de la Lengua dice muy claro que mientras una persona esté acompañada, no está sola. Y su nieta está muy acompañada. Uno, la tiene a usted. Dos, es madre, tiene hijos. Tres, es abuela, tiene nietos. Por lo tanto, en esta vida ya su nieta no está sola, ni va a estar. ¿Le retira ese sentimiento de soledad? Sí. Y otra cosa, abuela. Usted puede en las neuronas de su nieta hacer el cambio, hacer las conexiones, para que vea a José como hombre y disfrute esa relación de cuerpos. Usted puede hacer eso allá en la neurona, abuela. Póngale bastante libido, póngale bastante imaginación sexy, romántica. Porque ese cuerpo de su nieta, abuela, tiene dos opciones. Opción uno, que lo disfruten primero los gusanos. Y lo que quede, el sobrante, lo disfrutan José y Anaid. Esa es la opción uno. O la opción dos, que ese cuerpo lindo lo disfrute primero Anaid con José y ya lo que quede, el sobrante, se lo amo a los gusanos. Hay esas dos opciones. El cuerpo ya lo tiene. Bonito ya es. Opción 1, lo disfrutan primero los gusanos y lo que quede, José y Anaid. Opción 2, lo disfrutan primero por todas partes José y Anaid y ya lo que quede es el amor a los gusanos. Anaid, ¿cuál opción crees que es la mejor? Gozar yo. ¿Cuál? ¿Que lo disfruten primero los gusanos? No. La opción 2, primero Anaí, José y después los gusanos. Opción Ah, dos. esa es la mejor. Esa es la mejor de las opciones. Entonces, abuela, póngale a conexión en el cerebro a su nieta, bien sexys, bien románticas, que disfrute esos momentos íntimos con José. Lo más sexy que pueda, abuela. ¿Listo? Sí. Punto siguiente, abuela. Ansiedad por comer azúcar y pan.
Yo me encargo de eso. Anaí, te voy a explicar cómo fabrican esos dulces y esos chocolates. En la fábrica tiene unas pailas grandes de cobre en la que baten ese azúcar hirviendo como una melaza y le van echando las esencias, los sabores y los colores. Y una persona va revolviendo con una pala de madera hasta que ya el azúcar esté en el punto. Pero a veces esa persona se distrae hablando con la novia por el celular. Y usted sabe que las cucarachas vuelan. Viene una cucaracha volando así, tranquila. ¡Zan! Aterrizó en ese azúcar caliente. Ese operario no la vio porque si él la ve, con esa pala de madera él la saca. Ya toda quemada, pero la saca. No, no la vio por estar hablando con la novia. Y él siguió revolviendo y siguió revolviendo. Y la gente piensa que ese dulce tenía pasas. No, no era pasas. Ese animalito ahí se quemó y eso quedó todo negrito. Pues ya lo sabes. La harina con la que hacen el pan, la tienen en las panaderías en unos costales grandes, la harina para hacer el pan. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y las de panadería parecen blancas. No, no es que sean blancas. Lo que pasa es que como se meten el costal con la harina y se meten así por entre la harina, se les unta esa harina y cuando salen de ese costal caminando se ven blancas. Pero no es que sean blancas, es que están untadas de harina por todas partes. Y a veces el panadero no se da cuenta, porque si él se da cuenta, él la saca. Y él hace el pan con eso. ¿Usted me entiende? Pobrecito ese animalito, la muerte que le espera. Afortunadamente tomaste la decisión de mermar los dulces y mermar el pan, las harinas. Aprovechando que hoy empiezas vida nueva, ¿qué más quisieras cambiar o retirar? Las alergias. Abuela, nana, alergias, su nieta querida, hágale una introspección, una visualización interior y encuentre qué estaba rechazando su nieta, qué estaba alergiando. Se siente reprimida. Se sentía reprimida. ¿Y cuál es la solución, abuelita? Levantar la voz. Ya. Entonces, abuelita, póngale la voz que su nieta necesita para ser ella. Y retírele la alergia. Aplíquele el bálsamo mágico sanador de alergias. Embalsámela por todo ese cuerpo. Que quede bien embalsamada. ¿Listo, abuela? Sí. Hágale otra introspección, otro examen interior, otro escaneo a su nieta para saber si está lista. Lista para regresar y disfrutar esa nueva fase de su vida.
No. ¿Qué le falta, abuela? Cargas. Hay muchas cargas. ¿Y se las puede retirar? Ella tiene que soltar. Pues déle la orden, usted es la abuela. Anaíz, orden de la abuelita. Y donde manda nana, no manda nieta. La nana te está diciendo que tienes que soltar, que tienes que dejar ir. ¿Ya le hiciste caso a la abuela? Sí. Muy bien. Abuela, ¿algo más? No. Entonces se encarga usted de despertar bien feliz, bien sexy, bien romántica, bien coqueta, bien motivada a su nieta linda e inteligente. ¿Sí o yes? Sí. Entonces, abuelita, abrache. Apapache esa nieta linda y la despierta bien sexy, bien romántica, bien motivada. Hola. Hola. How are you today? Good. Good. Hoy empieza nueva vida. Tus últimos 49. Wow. Good. Tu video, tu película quedó en el chat de Skype. ¡Ay! No quedó. Estoy viendo que no puse a grabar. Pero mi grabación sí quedó. Entonces te mando dentro de 10 minutos la grabación que hice yo porque veo que no le hice clic en grabar en tu lado. Y usted Oh, wow, tampoco. okay. Usted tenía el botón ahí de No. grabar y usted tampoco lo pisó. No. El primer Oye, botoncito de decía veras. grabar. Okay, sí. Afortunadamente. Doctor, quería yo ver vidas pasadas. Ah, pues cierre los ojos. Ciérrelos. ¿Sí se puede hacer Claro, ¿por eso? qué no? Pero no es. No, ¿Cómo voy a saber yo qué? cierre los ojos, ¿Cómo voy a ciérrelos. saber yo qué estoy viendo una vida pasada? No, eso le llega a su mente, usted no cuestione. Y además tampoco va a ver, eso le llega. Cierre los ojos. Respira lento y profundo. ¿Va a grabar? Estoy grabando yo no he suspendido, pero voy a poner a grabar lo tuyo para que por lo menos eso quede.
Ya estamos grabando de tu lado. Yo no he dejado de grabar en el mío. Entonces respira lento y profundo. Y a medida que respiras lento y profundo, deja que tu imaginación se vaya a donde se quiera ir, a tus vidas anteriores. Fuiste hombre o fuiste mujer o fuiste extraterrestre, lo que llegue a tu mente. A medida que respiras lento y profundo. Otra época, otro lugar, otro cuerpo. Hombre, mujer o extraterrestre en otro planeta. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Si tiene la sensación de haber sido hombre o mujer. Hombre. Soy hombre. Joven o viejo. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Mario. ¿Qué época es? ¿Qué año llega a tu mente? Ese número que llegó a tu mente. 1928. Mario, ¿eres pobre o rico? Pobre. ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? Campo. ¿Y qué trabajas, Mario? Me duele el pecho. Me duele el pecho. ¿Qué edad tienes más o menos, Mario? 54. ¿Vives con alguien o solo? No veo a nadie. Solo. Mario, avanza un poquito en esa vida a ver si te sucede algo en el corazón. Un infarto. ¿Y mueres a consecuencia de ese infarto? Sí. ¿Y te desprendiste fácil de ese cuerpo que tenías? No. ¿Qué te retiene? Eras pobre, no tenías familia, vivías solo. ¿Qué te retiene? A soledad. Suéltala. Ya tú te vas para la luz. ¿Para qué la necesitas?
Suéltala. No hice nada en mi vida. Vas a tener otra vida en la que te vas a llamar Anaid y vas a ser una misionera del amor. Vas a ser una persona que va a ayudar a la familia, que la va a unir. Entonces, si en esa no hiciste nada, según lo que tú dices, en la siguiente que te vaya a llamar Anaid, vas a ser un apóstol, una misionera del amor, una unión de familia. Entonces suelta ya ese cuerpo, Mario, no lo necesitas. Trasciende, sigue tu camino. ¿Ya lo soltaste? Sí. Muy bien. Entonces vete a la luz. Y ahora, si la luz lo permite, ve a otra vida pasada, en la que hayas sido hombre, extraterrestre o mujer. ¿Qué encontraste? Puede ser una vida en la que hayas sido muy feliz. Mujer. Mujer, joven o vieja. Joven. ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? Como pueblo. ¿Y cómo te llamas allí? Mary. ¿Me lo repites? Mary. Mavia. Mary. Mabel. Mary. ¿Cómo lo escribo? Dame las letras. M-A-R-I-Y. Ah, Mary. Ya. Mary, ¿y qué nacionalidad tienes? Algo no. ¿Wii? ¿Qué idioma hablas allí, Mary? Griego, ¿eres feliz? ¿Sí? ¿Con quién vives? Familia. Vivo con mi familia.
¿Y qué año es en ese momento, Mari?1500. Año 1500. ¿Ustedes en las noches con qué se iluminan? ¿Con fogata? Nos iluminamos con fogata. Y cuando ustedes se enferman, ¿quién los ayuda a sanar? ¿Con hierbas? Sanamos con hierbas. Te voy a pedir un favor, aprovechando que eres feliz, que vives en familia, que sabes sanar con hierbas. ¿Le quieres transmitir toda esa motivación, todo ese amor, toda esa seguridad a Anaid en la vida actual? Sí. Entonces transmítele todo eso y luego la despiertas. La despiertas bien feliz, bien motivada, bien alegre, bien positiva. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Mari, me despido. Hola. Wow, es increíble cómo te vienen las imágenes. Wow, o sea, las imágenes las ves. ¿Cómo? Esa es la memoria extracerebral. Esa es la memoria espiritual. Pero doctor, ¿no será imaginación de uno? ¿Y qué importa si te sientes bien? Es como cuando calmas el agua, la sed. Es cuando calmas la sed con el agua. ¿Qué importa saber de dónde viene el agua? Si calmó tu sed y salvó tu vida. ¿Qué importa saber si viene de un pozo en el desierto? Si eran los orines de un caballo, ¿qué importa saber si salvó tu vida y calmó la sed? ¿Y por qué con el hombre me dolía el pecho? Porque él sufría del corazón. No podía respirar, sentía como que algo me sentó arriba. Te cayó el muerto, de infarto. Oh, wow. Cuando usted me llevó a la vida con Jesús. Vi pleitos y vi pobreza. Conclusión, cierra ya ese capítulo. Ciérralo. Ya. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las guau. ¿Permites compartir la experiencia con otras guau? Sí. Bueno. Entonces te Sí. mando la película dentro de un rato. Y esta última parte la puedes ver en el chat de Skype porque ahí sí te grabó. Okay, Adiós. gracias, bye.